poquito. Y por eso, cuando la pandemia sea histórica, para seguir coincidiendo cada 15 años. Pues yo creo que es un día muy importante para Tenerife y para La Palma. Nos hemos reunido ambos equipos, con el presidente de La Palma al frente, del Cabildo de La Palma al frente, para sobre todo poner un marco de acuerdo, de colaboración, donde ambas islas podemos poner todo nuestro bagaje y nuestro conocimiento al servicio de la ciudadanía, que es lo importante, para el desarrollo. Fundamentalmente en desarrollo sostenible de ambas islas, con realidades muy distintas, pero que compartimos cuestiones en común. Las dos hemos sido asoladas por dos graves incendios el pasado verano. Tenemos la experiencia de luchar contra el fuego y poder trabajar para prevenir incendios. Tenemos la experiencia, además, de que las dos islas tienen una parte agraria muy importante y cómo la podemos hacer mucho más competitiva. Tenemos en común que desde ambas islas se hace la observación de nuestros cielos, la observación astrofísica y todo el desarrollo que puede llevar aparejado, y también el despliegue de toda la parte que tiene que ver con la tecnología, desde la fibra óptica a empresas que se pueden instalar en ambas islas, y que en Tenerife tenemos una larga experiencia a través del Instituto Tecnológico de Energías Renovables o a través de los parques científicos tecnológicos. Se trata fundamentalmente de trabajar conjuntamente ambas islas para que la población, los jóvenes, se quieran arraigar en la isla, no se siga perdiendo población y sobre todo talento creativo joven que se pueda quedar en las islas, y diversifiquemos la economía de ambas islas. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la presidenta el maravilloso recibimiento que hemos tenido aquí hoy, y aparte de su equipo, para tratar bueno, algunas cuestiones que, como saben, La Palma pasa por una situación compleja, y queremos aprovechar el conocimiento y la experiencia de una entidad referente como es el Cabildo Insular de Tenerife en múltiples ámbitos. Lo que hemos hablado es desde un planteamiento en el que podamos colaborar ambas instituciones y que venga a aportar, sobre todo La Palma, pero creo que los dos podemos aportar a las dos islas, ¿no? Es un planteamiento novedoso que hay que poner en marcha, pero creo que precisamente la experiencia y el desarrollo que tiene el Cabildo Insular de Tenerife en esos múltiples ámbitos nos pueden ayudar a hacer una isla más competitiva y, lógicamente, a trabajar en el desarrollo de la misma, que es para lo que queremos implementar estas políticas. Bueno, una principal es la posibilidad de desarrollo tecnológico, pero muchas más en el ámbito de la artesanía, en el ámbito de la agricultura, en múltiples ámbitos. El planteamiento es poder trabajar de la mano en todos los ámbitos que podamos, precisamente para intercambiar conocimientos, que es lo que creo que es importante.